Transmitiendo desde la Gran Tenochtitlán, bienvenidos a los Fantañeros, los número uno en Fantasy Football. Bienvenidos a uh -huh. las de los Fantañeros. Bienvenidos sean ustedes al arranque de la quinta temporada del podcast de los Fantañeros. Yo soy Alex Cogan, muy contento de estar de regreso aquí en el estudio, acompañado de los Danieles. ¿Cómo están ustedes? Mi querido Shapiro, ¿cómo estás tú? Pues muy contento, actor, de estar de regreso. Ya, ya se extrañaba, ¿no? Ya, ya empieza a sentirse la, la emoción del fantasy de nuevo. <laughs> falta Después, un chingo. No, no importa, no, no importa, pues ya, ya, ya estoy empezando <laughs> a ver cositas, ya. Ya empieza la curiosidad de nuevo, después de un año largo. Y pues, venga. Muy bien. Empezó sabroso, ¿no? Se empezó movido, movido, estuvo, estuvo movido. Estuvo... Sí, sí, estuvo movido sí. mucho. Feliz, mucho año Feliz, año. Es. Feliz año nuevo a todos. Feliz año nuevo a todos. ¿Cómo Como estás 2020. tú, Pu? Bienvenido. Bien, pues ya más recuperado. La última pues, vez que eh, te vimos estabas... No, sí, no, no estaba eh, muchos días modo, de vida En modo ese fúnebre. Sí, sí, luego cuando lo escuché el podcast, sí, fue como ir a terapia. <laughs> o sea, me sentí mejor de, de escuchar ese capítulo. Pero bien, aquí andamos, este pues ya... ¿Ya te recuperaste ya el, pues, de la derrota? poco, un poco. Bueno, un poco bueno. Y aquí ya se va a ver qué dice toda la añeriza. Y pues ya enfocándonos temas de Dynasty, esperando ya que venga el draft. Va a estar bueno este draft para Dynasty, eh. Va a estar sí, bueno, el Freychens estuvo ellos. perro, muchísimos sí, jugadores perrísimo. con mucha relevancia, corredores mucho. por todos lados, sí, de corredores. Entonces, pues sí, hay mucho de qué hablar. No nos hemos visto en casi un mes, entonces. Sí. Pues sí, hay muchas... Como así nos tomamos las vacations. Sí. Yo sí. las necesitaba. No, sí. Todo, todo, si todo. hacíamos regresantes al señor estadística, sí. temía, temía por su salud y su bienestar. Me Entonces... Me, me, me... ¿Te desconectaste? Sí, sí me desconecté. En la ¿Fuiste a un spa, bastante? señor estadística? ¿Darte no, unos masajitos no, así para ojalá, que, te, para que te aflojen? No. No. Bueno... Pero, ver, sí. Hay otras maneras también de Sí, 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 sí que también te, tu calambrito, ¿no? <laughs> Pero bueno, pues miércoles ¿Tudo? 20, yo qué, ¿qué? Ya, yo... ¿Ya ¿Qué? viste 70 veces el Super Bowl? ¿o qué? Ya, ya, Te juro que yo me lo sé de memoria, jugada por jugada, que es lo que ha pasado. Yo no lo he vuelto a ver. <laughs> ya lo vi, ya vi el My 30 veces, documental, todo lo que hay que ver ya lo vi 20 veces. ¿Ya, ya te aburriste? No, 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 estoy, no. Sigo disfrutando, sigo prendido, muy contento del off-season, cómo van las cosas, entonces, muy contento de estar de regreso, más que nada. este Pues la banda veo que se empieza a conectar, no sé si ya hay. Este sí, eh, Roger y Roger dice al buen Roger. a huevo chingado, a huevo saludos, Roger. Roger, Mario Valencia venga, este, saludos, Carlos Reynolds, saludos ñeros desde saludos. Monterrey, Miguel de la Fuente, Mike. El Mike, señores venga una temporada más, saludos desde Monterrey, a huevo, y Roger dice que te diste un buen detox, te notas más chill, te metiste de ayahuasca o nada, sí. Vale, el, el, ¿El tratamiento a Aaron Rodgers? Sí. Pues no, la neta no. Vas un año atrasado, eso que entonces el próximo año va a ser vicepresidente de la república. Candidato. <laughs> Tampoco me di mi encierro de. ¿Qué de tal, ¿Qué, que el, que el Rodgers ya va a ser el vicepresidente? No, 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 no dijeron, dijeron que, que no. no. Ah, sí. Fue una, le ganó la candidatura una chava que se pide a Shanahan, que hasta en eso <laughs> sí. lo Shanahan le gana. <risa> <risa> eso es verdad. <laughs> ah, bueno. Muy este, bien, pues. Dice Carlos Reynolds que por qué los cuidaba siguen creyendo que es su año. No entiendo. Bueno, ya, ya vamos, a Ahorita vamos a platicar. De, Mucho de Carlos de los, de los Cuidavacas, sí. sí. Pero bueno, pues vamos a darle directo al capítulo. Hoy nos vamos a ir directito a ponernos al corriente en todo de lo que nos hemos perdido en este tiempo. Eh, hubo muchísimas contrataciones. de cosas, pues, más que nada, como lo más relevante para fantasy. Así es, no de nos vamos a enfocar más, en, en los jugadores relevant. defensivos que hubieron, obviamente, muy buenas contrataciones uh -huh. y los equipos se, se armaron o se mantuvieron muy bien. Pero, pues, como este es un podcast de fantasy, nos vamos a, a enfocar en, en puro sí, fantasy. Si no, ¿no? nunca sí. acabamos. Si no, este capítulo duraría un chingo. Entonces, uh -huh. pues, vámonos por posiciones. ¿Por qué no arrancamos con todos los movimientos que hubo en la posición de los corebacks? Señor Estadística, ¿por qué no? Toma la batuta y, y eres el guía de este viaje. Pues creo que de corebacks lo más relevante es la llegada de Kirk Cousins a los Falcons. Pues sí. sí. Con las armas que hay en ese equipo, necesitaban un coreback competente. Y pues creo que el equipo está bastante bien armado. Creo que van a estar contendiendo por el título de la división, una de esas cosas más. Pero pues Cousins, ya lo hemos visto, es un güey que pone arriba de 4 mil yardas, 30 touchdowns por temporada. Creo que es muy bueno para... Para Drake Clonon, para Pitts y para Villan. No sé ustedes cómo lo ven. A ver, a ver. Un, un pasito atrás, señor Estadística. ¿Qué opinas de la lesión de Kirk Cousins? Claro, eh, viene de un. Viene regresando de un. de Aquiles. Tiene arriba de 30 años. Tiene arriba de 30 años, pero. Pues esperaría que no se vuelva. Yo creo, yo creo a que sí. Si estuvieran muy preocupados no le hubieran dado 180 millones de palos, ¿no? De entrada. Sí. Y fue también pronto en la temporada, o sea, sí, no tuvo fue como tiene mucho tiempo. A, a, a media temporada. Y ¿no? también la recuperación para un coreback no es lo mismo que un, sí, un corredor, corredor, o un, lineback, un claro. coreback que es muy estático aparte. Aparte. ¿no? Sí, Entonces de, de, de eso no se trata su juego, uh -huh. no, no necesita gran explosividad. Vieron paréntesis vieron el meme que salió de Kirk. Cousins, eh, en cada equipo de los que ha estado en su conferencia de prensa diciendo que él se va a retirar sí. con ese equipo. <risa> <risa> Así con los Redskins, yo llegué aquí para quedarme y me voy a retirar. Pues, pues no, los no, no, no ha sido su culpa, ¿no? Los Redskins no le quisieron dar contrato lo y que los sí, Vikings no Kirk, lo. La lana que ha hecho. No, 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 no. yo iba a decir eso. Es un hombre ya de negocios como este 150 wey. dólares, 150 millones de dólares más que Tom Brady. güey. cabrón. O sea, no, este güey no. la ha jugado muy bien. Sí, sí. Pues sí, sí. Eh, Tom Brady también que ha, escogió ganar menos para. Ganar menos lana para ganar más títulos, ¿no? Pero, pero en sí. En temas o sea, de fantasy, creo que los tres estamos de acuerdo que es ver, un yo, gran yo, movimiento para el es equipo. Es un ¿no? gran movimiento para el equipo. Me gusta mucho para Drake London, me gusta mucho para Villan. Para Kyle Pitts. Para Kyle Pitts también me gusta, pero tampoco estoy tan convencido de que es la panacea para Kyle Pitts. Yo tampoco porque Kyle Pitts Llegó a la liga como el mejor prospecto De la historia en su posición Y ha decepcionado para lo que se esperaba sí, Pero, Ha tenido mejores flashazos Drake London, no En, en, en su sí, carrera hasta ahorita sí Pero sí a sí, a se sí me gusta para Pitts porque El año pasado venía rezando, se había volado el MCL Y no estaba no sabía que estaba al 100 el año pasado Entonces tiene un año más y para recuperarse estado, Y lo vimos el año pasado cómo buscaba A Cousins, a Hawkinson Y ha estado toda, toda su carrera Kyle tarde. Pitts en una ofensiva de mierda Con corebacks en mierda Pitts o, o en Yoko Hoy te diré enoku yo todavía, pero o sea, si sí hay miedo, sería sí un poco ahí. Miedo. No, pues sí, por porque pues llevamos esperando y nada más no, güey. Y ya te ha quemado. Pero sí sí creo que es ganador porque a estar para mí el... sí suben sus expectativas, o sea, el... sí, todo o... va a estar en el ADP, ¿no? Si la gente se emociona un chingo y se a empieza a tratar muy alto exacto. a ver su precio. Pero bueno, para fantasy todos son ganadores, para el equipo como tal, pues o sea, sí, güey, sí, sí vas a subir de tu nivel y si sí es un upgrade sobre Reader y todos los corebacks que has tenido desde Matt Ryan, pero también ya sabes lo que es Kirk Cousins, ¿no? O sea, Kirk Cousins ha sido sí, un coreback sí. que lleva sí, 11, 12 años en la liga. Yo, yo creo que es un gran movimiento para el equipo porque están en la malaria. No van a conseguir un coreback de otra manera, a menos de que hipotecaran su futuro. Entonces, pues, es la solución que hay. Ahora ve, ve, ve al, al, al otro lado, que son los Vikings, que ahora ya entraron al purgatorio de coreback. Y a ver qué hacen, porque su, su mayor, este, creo que su... A lo mayor que pueden aspirar es a J.J. McCarthy, porque ninguno de los top tres creo que vaya a soltar el pick. O sea, ya sí, se armaron los Vikings los y yo Vikings creo que se, van a se porque... movieron la semana pasada por otro pick de primera. Ahora tienen dos primeras y dicen que esos los quieren usar con más capital ah, exacto, para moverse sí, claro. adelante. Pero sí, se escucha a McCarthy a, a Minnesota. Exacto, J.J. McCarthy es un coreback que a mí no me convence. No, a mí tampoco. Eh, es un coreback que ha jugado muy poco, entonces eh, los vikings se ponen en la posición de entrar al purgatorio coreback. Y es sí, mínimo van a, van a batear por el home run, ¿no? A ver, ya veremos si le pegan o no, pero yo creo que los vikings, o sea, el otro día estaba hablando con Pomi, shout out al, al, Pomi, al Pomi, y me decía que está muy contento de que finalmente ya se hicieron porque ya saben cuál es su techo. Pues sí, es que... Y aunque si sí entran a la malaria. Hablamos el próximo año. Sí, o sea, sí puede ser pues sí, eso, sí, pero... Pero, sabes, pero pues, mínimo van a tirarse un volado y a ver si el cuervo que, que, es, que escojan pues sí, les... Pero en Cosins estabas pasando a playoffs, ahora puedes meterte un pedo de 10 años. Pero con Cosins, alguna vez... ¿Realmente tendrías la expectativa de que vas a contener por un Super Bowl? No, un, si tuviera un gran, gran, gran equipo a la ofensiva, a la defensiva, sí. Pues, bah. <laughs> Pero bueno, Kirk Cousins, cuatro años, 180 melones. 180 millones. Y es casi todo grande. ¿Estás contento ¿verdad? por tu Villan, señora sí, estadística? Claro. Yo, yo también, yo tengo a Drake London en el dynasty. Sí. Villan. Claro. Sí. Sí. Pues, la neta es que todos los que Falcons son grandes. el año lones. pasado y que, que lo usen un poquito más y con Cousins... Lo veo terminando muy arriba. Diferente equipo de cocheo Va a estar muy interesante. Chicos. ¿Qué más? Pues Russell Wilson que lo cortaron los broncos. Pues firmó con los Steelers por un año. Y los Steelers solo le van a pagar 1.2 millones. Los broncos le van a pagar 37.8 millones. Y pues chequen todo lo que pagaron los broncos por Russell Wilson. Van a tener un dead cap de 85 millones, que es el mayor en la historia de la liga. También les costó los picks 9, 40 y 145 el 2002. Pick 5 y 37 el 2023. Drew Locke, Noah Fans, Shelby Harris y 124 millones que le dieron. Se fue 11, 19 como coreback de Denver. Y también, bueno, el corte de la. Pero manchoso. cuántos memes sacó, güey. De eso, de eso sí. nadie le puede decir nada. Pranks country, let's Pues yo a creo ver, que a sí. Ver, a ver, ¿Cómo va a ser ahora en Pittsburgh? Puta, eh, ¿no? Steeler Nation. Let's swell. <laughs> 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 y, y la fundición de acero está incendiando no, 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 la okay. fábrica, el cabrón, no. Pendejada tras pendejada de los broncos, la neta. Qué cosas... Pues sí, este, yo lucharon. creo que sí pasa la historia como hasta hoy. Total, ya veremos qué pasa straights. con Watson porque también está encaminado. Pero hasta hoy pasa la historia como uno de los peores trades de sí. la historia. Porque no nada más fue lo que invirtieron en PIX. Fue el varo que le siguen pagando sí. por sí. jugar para los Steelers. Entonces, pues sí, los, los, los broncos pues, están para la neta. Sí, sí, no mames. Si contratan a Sean Payton para que se pelee con Russell Wilson. ¿no? Todo, todo mal. Todo no. Yo creo que este es un equipo que va a estar en los suelos años sí, pues y, deber, sí, y la presión ahora se le, se le pone en el culo a Sean, a Payton, Sean Payton, ¿no? Porque sí. de, la neta es que fuera de, de sus años con Breeze, que bueno, fueron muchos, Ajá. nunca ha tenido, o sea, nunca ha demostrado hacer nada. No, y ahora va a ser de, ok, güey, el pedo era, Russell ya no, se fue. Entonces, ¿ya qué ahora, quieres? Ahora, aquí me la trae, porque también se está, se oye que pues, se necesitan traer? un que se quieren mover por... Por McCarthy, no sé qué pick tengan, pero van a tener un pick bastante alto, yo creo. Sí, o pero no sé. normal, no, normal. con todo no lo que pagaron por Russell, no sé cómo andan de picks. Sí. La neta creo que no tienen mucho sí, capital sí. de draft. No, están en pedos. Sí. ¿Cómo ven este move de lado de los Steelers? No, pero deja. Ah, vamos a hablar sí. del otro movimiento que hizo Pittsburgh, porque hicieron un trade los Steelers por Justin Fields, por el Brody. El Brody Carlos. Pues básicamente no, no, para no, no, una sexta ronda en 2025, que se puede volver una cuarta ronda si juega el 51% de las jugadas. Pero con este movimiento, pues los los Steelers se van por Russell, se van por Fields, les van a pagar, creo que les van a pagar como menos de 5 millones de dólares a los dos y los tienen por un año amarrados. Ustedes cómo ven este movimiento? Creo que no tiene mucho riesgo si no les convence ninguno de los dos para. Yo la creo siguiente que no temporada. tiene mucho riesgo, pero yo personalmente no lo hubiera hecho de esa manera. A mí no me gusta meter a, a dos quarterbacks titulares a, a un cuarto. Creo que. Eh, y más para que. Mí, para son... mí, Russell Wilson es un muertazo que no entiendo para qué lo van a meter. Entonces, si ya, si ya fuiste, si ya vas a ir por Fields, que pues, aunque seas un prospecto que puedes eh, ver que tiene en un año, sí. eh, ¿para, ¿para qué metes ahí a Russell Wilson, no? A, aparte de que Justin Fields eh, se, le, se le va a acabar su contrato después de este año, si no le toman su opción de, de quinto año y tienen que decidir en la opción de quinto año antes de que empiece esta temporada. Sí, sí. Y eso les costaría veintitantos millones de dólares para el próximo año. Entonces, pues está difícil que vean lo que tienen con Fields. No, y aparte y... ya anunciaron que, que va ya a ser Russell. titular Russell. ¿Pero sí, ¿Cómo no? lo ven ustedes? Dos, ¿Qué dos. creen que va a jugar más en el año? Yo creo que va a empezar Russell. Yo también. Y yo creo que va a ser una. O sea, si Russell da el ancho y más o menos ahí no? mantiene el equipo, pues puede que acabe el año. No sé. A mí se me hace un buen valor la contratación. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Yo llevo creyendo que Russell es un muertazo tres años, pero por un millón de dólares... Güey, sí, es un... 2. Por más muertazo, para mí sí sigue siendo un upgrade de Kenny Pickett. Sin duda. No, no, y no, no, y no, aparte no, no, ya vale. hemos visto que los Steelers, güey, por más mediocres que sean, ahí están luchando, calificando a playoffs o en el borde de calificar a playoffs año tras año... Y lo han hecho con, con Mason Rudolph y lo han hecho con Kenny Pickett. Y creo que estos dos güeyes son un upgrade. Y por Ahí, el valor sí, y por duda. el varo que pagas. Sin duda. Sin duda. No, no pierden nada. Pero o creo sea. que les va a costar mucho trabajo ver qué tienen y darle juego a Justin Fields. Mira, en sí, el poco sí estoy de acuerdo que en, en chance en, en juegos, en film, pues sí. Si Russell es el titular, no van a, no van a ver nada. Pero Porque sí tenerlo pobres, en el edificio diferentes. y tener los entrenamientos un año y ver cómo se va evolucionando y cómo se va desarrollando para ver si vale la pena. Mantenerlo en el equipo para el futuro, pues no está de más, porque no les cuesta nada. Una sexta ronda. Sí. Creo que vale la pena el riesgo para un equipo que necesita coreback y que no está en una posición de obtener un coreback elito o de los prospectos pues sí. altos en el. En Yo el... creo que aquí ganadores, este George Pickens. Sí. ¿No? Es, es justo el tipo de receptor que le gusta a Russell Wilson. Jugador, eh, receptores que juegan por fuera. Russell Wilson sabemos que le cuesta pasar en medio de la cancha. Sí. Este, creo que el juego terrestre de de Pittsburgh también gana un poco porque pues la ofensiva creo que va a ser un poco mejor tiene que ser un poco más dinámica no, que con Pickett, este, Pickett creo que no tuvo un juego de 300 yardas en toda la temporada pasada sí. eh, eran números bastante patéticos y pues bueno, no, no no sé a quién más vean ustedes, a Jalen Warren a, a Najee y a, y a, y ¿Y y a que... sí, yo creo Armut, que Freyermuth también, pues también gana. puede sí. ser un, un, un leve ganador este, obviamente el lado de los broncos todos pierden, ¿no? Porque digo, de por sí, sí no, su valor no estaba muy alto de, de Sotón y, y bueno, Judy, que ahorita vamos a hablar del que ya sí. se fue. Hay, pero... que, hay que ver quién va a ser el coreback, ¿no? Ahorita sí. es este... ¿Cómo se llama este güey? Pues, pues, ahorita es el... ¿Quién es el? Stitham, Stenso, ¿no? Stidham, ¿no? sí Jared, Jared Stidham. Stidham. Este, pues sí, el tema aquí es que se va Jerry Judy, ya vamos a hablar más adelante de eso, y pues ahí Corland Sutton va a tener todo el volumen y, y también yaavonte entonces pues sí no, no no es el equipo más atractivo pero uh -huh. pues hay que ver cómo termina el offseason con ellos para ver si vale la pena ahora qué tanto crees que sube el color? valor de piqué o sea si el año pasado creo que como veintitantos según yo no veintiséis algo así pues o yo 20, creo que sí sube 26, porque yo yo lo tuve el año pasado y fue muy claro que cuando no está jugando deontay johnson eh, tenía mucho más volumen, estaba mucho más involucrado bien, y, y era top 15 en ese momento. Regresó sí. Dionte y se, y se, se fue para más. abajo. Entonces, pues sí, creo que puede, puede ayudarlo bastante. Pues ¿Cómo? sí. Muy bien. ¿Qué más, señores? Jessica? Este, pues Baker Mayfield y los Bucks ¿Cómo llegaron a un cómo acuerdo por tres, tres años, 100 millones. millones. Muy merecido para Baker. Sí, jugó ¿no? bastante bien el me me pasado. Da Mucho gusto por él, la neta. Yo creo que es un muy ya buen ya movimiento de la Tampa. La Yo creo que para Tampa es un gran movimiento. Contratar un coreback por 33 millones de dólares en estas, en 2024 es una ganga. <laughs> Aunque sea. No, y aparte de medio para, medio. para donde estaban, o sea, no se iban a poder mover para un coreback. No, no iban a poder cookies, conseguir nada. Y... Era de lo mejor que y, y le por... da continuidad con Baker. Y, y Baker el es joven, joven. Pasaron a playoffs. Tiene armas. Entonces, pues sí, es, es un gran movimiento sí, de, de Tampa. Y. Pues sí, le ayuda a Mike Evans. Sí, se mantiene. O sea, Evans viene de un gran año y pues podemos esperar más de lo mismo. ¿no? Otro, otro ganador aquí creo que es Rashad White, pues sí. que no, no, no trajeron a nadie, ¿no? Sí, Hasta a nadie que sí, le, a, a, a lo mejor trate a alguien, pero no han traído a nadie. Se quedó bastante intacta la sí. ofensiva de los Bucks. De los y pues con los movimientos que hablamos de los Steelers, pues los Steelers se deshicieron de Kenny Pickett, lo mandaron a los Eagles en un trade. Los Steelers obtuvieron el pick 98 y dos séptimas rondas en 2025 y los Eagles se iban a Pickett y al pick 120. Pagaron más por Pickett que por el cuero de campos. Estoy impactado. No, porque ¿qué es pick no, 98 sí. y dos séptimas? 98, pues, pues si es, es, más ronda, es tercera, cuarta ronda hasta adelante. Tercera, sí. es cuarta, eh, sí, ronda. cuarta Cuarta, pero cuarta. Ad adelante Alta. y sí. el, el otro es sexto condicional. Sí, <laughs> sí. sí. Pues sí. Sí. pues sí, los equipos dándose cuenta que, que necesitan tener corebacks suplentes porque la cosa está que arde, ¿no? Uh -huh. sí. Y hablando de corebacks suplentes, pues Mac Jones, los Pats también lo tradean a los Jaguars. Va a ser el suplente de Trevor Lawrence, dieron una sexta ronda. Pues toda esa clase que tanto prometía de corebacks. Mac Jones tradeado, Trey Lance tradeado, Justin Fields tradeado. Sí, güey. Y Zach, Zach Wilson nadie lo quiere, güey. Es de la misma clase, Zach Wilson. Sí, y no, y no, no, Trevor no. es el único que medio, medio y está ahí medio en duda. Y medio, medio, está porque está clase. viendo ese ratito un tweet comparando los números de Daniel Jones sí, sus primeros creo. dos o tres años. ¿Cuántos lleva Trevor? Dos. Trevor. Tres. 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 Los primeros tres años de Daniel Jones contra los primeros tres eh, años de, de, de Lawrence y están a la par, güey. Sí. Y ya para terminar, hablando de trades, pues los commanders mandaron a Sam Howell y una cuarta y sexta ronda a los Seahawks por una tercera y quinta ronda. Pues creo que Sam Howell, pues a chinos me... y se medio pendeja. En una de estas le, le ganan el mandado. Me ¿no? gusta sí, puede pasar ser. para Sam sí. Howell. Sam Howell, Howell ese... Se vio que el güey, pues el año pasado tuvo buenos partidos, empezó bien, pero lo matado la línea, el güey se vio. No lo quiero ofender mucho, también tuvo muchos turnovers, pero tenía una línea para llorar, creo sí. que va a estar un en un Florencia, Tiene sí. mejores armas. Entonces o sea, sí, sí yo podría podría que, yo creo que le da, le da vida a su carrera este, este movimiento. Aunque era titular y ahora pasa a ser reserva. Pero, sí, pero era titular en, en una mierda. En, no, y en ahí. un equipo que ahora va a tener el, el segundo pick, ¿no? Y van a agarrar un coreback. Ah. Ahora se va a hacer el banca de, de, de Gino, que creo que sí se le puede ganar el, contra, el trabajo. ¿no? Uh -huh. ¿Y qué más de corebacks? Pues los Giants contrataron a Drew Locke. Pues a ver qué pasa aquí, porque decían que a lo mejor iban a cortar a, <laughs> a Danny Jones, Jones. A sí, ver si que... no draftean a alguien, entonces vamos a ver qué pasa en los Giants, a ver quién va a ser el coreback para empezar el training camp. Bueno, bueno antes de cambiar de, de dicen? posición, eh, vamos a seguir a, a, saludando a la banda. Coco Alcantara dice: Saludos Isa, ya he dormido vive Liam, pero listo para la nueva temporada. A ah, huevo, Coco eh, Roger, eh, lo que me escribes lo vamos a platicar más adelante. Eh, sí, no, nos dice que cuál de los equipos contendientes vemos que están debilitados. Dallas. Yo creo que es el que más de los contendientes que se debilitó. Sin Dice duda. Bills, 49ers, Cowboys, pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Carlos Reynolds, el, el verdadero MVP de, de esta agencia libre fue Kirk Cousins. le ha conseguido, le, le ha conseguido un chingo de lada garantizada sin ganar realmente nada. De acuerdo. Ahí, correcto. Pues sí, lo que vale es ser un que en esta liga es importante, ¿no? O sea, uh -huh. no, no, no. No hay, no hay, no hay vuelta atrás. Eh, ¿Cómo van a solucionar la posición de Running Back, No sé de quién hablas, Roger. Miguel Ángel de la Fuente. Eh, sin pedos, agarro a Pitts en una ronda 4 o 5. Puta, no pues sé. Yo también, a mí también me gusta. Yo no sé, güey. Este, luego, Jair Crespo, Eiñero, hey, se les extrañaba. Excelente que comenzamos la quinta temporada. Un fuerte abrazo. Gracias, Gracias igual abrazo. Y tú, tú, tú nos preguntas, Edgar Gres que si Marvin Mim sube de valor. Verga, güey. Pues sí, pero no, o sea. Pues sí, por default, pero no hay. O pues sea. Sí. Puta, no me gusta nadie de este equipo. Hay que ver qué hacen, a ver si hacen algo. Si sí, pero... pagaron, el año pasado caro por Mim, O sea, supuestamente a Shopee no, se no le gustaba. ¿no? Se ve ah, que van en dirección a ser Carolina. Sí, pero... o, pues, se van a ser <laughs> de los ride. cuatro peores equipos de la liga. Van a ser los pinches Jets de hace tres años. Sí, sí, sí. Muy bien, pues vamos a seguirnos ahora con los corredores. Que aquí, sí, con los corredores, que aquí se puso sabroso. Se hizo un Facebook. carrusel así como de. Te la paso, no, güey. Vete pa allá. Soba la besa, la sí, caricia. No, o sea, se fue todo el mundo para todos lados. El tiquitaca. Sí, básicamente. Pues vamos a empezar, creo que con lo más importante, Derrick Henry. Pues se va a los Ravens. Creo que es un muy buen fit. Dos años, 16 millones. Pues a este güey con la mar y en esa ofensiva, creo que va a tener muchos touchdowns. Oh, pues, la mejor ofensiva terrestre del año pasado. Goss Edwards 100, tuvo 11 touchdowns el año pasado. Na, na, imagínate este vato. Ahora imagínate el gente. Y... Ya le está pegando la edad un poquito. Ahora Yo sí creo que su volumen va a bajar. Puede ser. Y creo que van a seguir involucrando a este chavo... ¿Justice Hill? No, no, el, no. El, que, el que estaba... Ah, a Keaton el Mitchell. A Keaton que Mitchell, se que rapidísimo. Pero y viene se regresando bien. de un ACL. Va a venir regresando de un ACL. Estoy a, totalmente de acuerdo. Pero pues sí, creo que van a involucrar otros corredores. No va a ser lo mismo que en, que en Tennessee. Pero igual está muy bueno para él. Me creo gusta que mucho el Ay, no, es sí. una mejor sí. ofensiva. Aparte más puntos. De Henry es un güey que como que ves y queda perfecto en los Ravens, ¿no? sí. O sea, sí, sí. Cuando usted vestido todo en negro yendo a 100 kilómetros por aquí, va a parar esa madre? Pues sí, pues sí. Pero no veo una temporada de 300 acarreos como en No, Tennessee. a lo mejor no. Lo van a querer tener más fresco. Sí, sí también ya le está pegando a los 30. Sí. Pero bueno, buena contratación sí, para los sí, Ravens. Sí. Y Seiko Barkley, pues se queda en la misma división. Se va a los Eagles, firma con Filadelfia. Oh, tres años, 37.75. Traicionando, millones. metiéndose con la el sangre. El contrato más grande en la historia de los corredores, me parece. No, el de McCaffrey es todavía más alto. Creo que este es más grande. ¿Sí? Por años, sí, creo que sí. No sé, Maca si si No, otro, McCaffrey veintitantos. McCaffrey ¿no? gana 16 o 18. Es ah, el, ¿sí? el que más gana. Entonces, cuál, cuál es como el que sacó Quinto, si creo. Llame. Pues sí, Sacona, los Eagles, ¿cómo lo ven? ¿Les gusta el? Sí, sí no, me gusta güey. muchísimo. ¿no? Eh, Creo que hay mejores situaciones en las que puede haber caído, pero igual es una gran situación. Una sabes que línea? es una buena línea ofensiva, aunque se fue, aunque se retira Kelsey, pero es una Exacto. gran situación, ¿no? el Twitch push, push ahora sin Kelsey y si se va a comer los touch and Hurts, eso o creen sabes que, que va ya a pasar. se la van a dar más a Zacuana ahí. No, eso, eso sí va a pasar, pero igual sacón va a tener más yardas. Eh, por tierra, por aire... O sea, hace el corredor uno... Sí, no, sí, a ver, claro. si, si invirtieron tanto en un corredor, en un arma así, es que la van a usar y van a encontrar maneras de involucrar... diferentes maneras de involucrarlo. Entonces, creo que va a ser mucho más eficiente cada vez que toque la bola y, y va a tener más chances de hacer jugadas grandes. Me gusta muchísimo. A mí también me gusta mucho. ¿Vieron el, el pleito que se armó con Tiki Barber y Sacuán? Sí, ah, sí, qué mamada, te... ¿no? <laughs> sí. El que el Tiki Barber dijo que para él está, que para todos los Giants él está muerto por irse a los Eagles. Bueno, y él me dijo: dijo que... Pues güey, cuando me veas a la jeta ni me eches tu pinche sonrisita, que te reviento, pinche Tiki chaparrito de mierda. ¿Ah, ¿sí? y así ya está, así, bueno, Digo, no, sí, yo lo, yo lo maquillé, <laughs> Pero, pues pero, sí. porque, porque le dijo que... que nunca lo había apoyado cuando había estado en Nueva York, Ajá. Creo. Pues sí, pues ¿qué, qué vergas le dice el Tiki Barber cuando los Giants ni siquiera intentaron firmarlo. Ni le hicieron ofertas. No sí. le hicieron ninguna oferta. Entonces, sí. pues, que se vaya al mejor equipo con el mejor sueldo. Sí. ¿no? sí. Totalmente, sí, pues sí, ganador, ganador sí con Barkley, ganador en las Águilas de Filadelfia, y pues perdedores de, de todo el resto de corredores que están ahí en, en Philly, ¿no? Buen off season de los de los, Seals, los la neta. Pero bueno, en los Packers, pues cortaron a Aaron Jones y contrataron a Josh Jacobs, firmó por cuatro años 48 millones. Aaron Jones después firmó con los Vikings por un año y siete millones. ¿Cómo vemos esto? Pues me gusta mucho para Jacobs. Eh, siento que hace un poco mejor fit Aaron Jones con la ofensiva de Green Bay. Porque pues es, es, me, es mejor contra, por aire. a los Packers también. Pero igual Jacobs es un, es un gran corredor. Creo que le sí, va a ir muy bien. Está mucho más en Green joven. Bay. Creo que es un mejor corredor hoy en día que Aaron Jones. Me gusta mucho. Para Fantasy, creo que Jacobs muy bien todo. No entiendo la contratación del lado de los Packers. Darle tanto varón corredor cuando Aaron Jones. le millones. Al año. Aaron Jones el año pasado. Se perdió mucho por lesiones, pero de las últimas semanas fue el jugador de los Packers que fue el catalista de la ofensiva y el que los llevó hasta la segunda ronda de playoffs. Y se me hace que, güey, no es una prioridad un corredor en un equipo que está en ese punto, ¿no? O sea, yo, yo siento que yo me hubiera quedado más contento como fan de los Packers y contratas a un Jones o a otro corredor un poquito más barato y usas ese varo baro para invertir en otras posiciones porque pues sí. digo Jacobs es muy bueno pero tampoco es como si es McCaffrey güey, sí como estoy para, de acuerdo no no sé pues sí yo creo que aquí ganan pues ganadores Jacobs Samir White claro sí, no sé Samir White y, y aparte dicen que está perfilándose para hacer el corredor uno en las Vegas eso indica sí. sí. este perdedor es Jay Dillon ¿no? sí y creo que a Jordan Love, pues, sí les le ayuda a tener un, un, back, un back más grande al que le puedan sí, dar. Volumen más joven, más durable, más, o sea, no sin tantas preocupaciones de lastimarse como, como era Aaron sí. Jones. Muy bien. Eh, ¿qué más? Austin Eckler se va a los Commanders, firmó por dos años y dijo que está emocionado en compartir el backfield con Brian Robinson. Que sus mejores temporadas eran cuando compartía el backfield con ¿Cómo se llamaba el otro corredor con el que compartía? Con Melvin Gordon. Con Melvin Eso Gordon. lo dijo tiene Eckler. Entonces, pues para todos los que lo tienen Dynasty, pues la neta, pues sí, yo, creo que yo, no es la mejor situación. Ya te lo está diciendo él espero. desde entrada: de estoy feliz que voy a, a dividirme el backfield y estás en una ofensiva no muy atractiva. Eckler ya está rucaso. ya lo vimos el año Viene pasado año con las la lesiones. Todos, pues la verdad, personalmente a mí el spot para Eckler no me gusta mucho para Fantasy. Y creo que si se Core cae, se va a caer mucho en los rankings. Sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que si es un perdedor, aunque se hubiera quedado en los Chargers o hubiera. Ya siento que ya se le acabó el tanque. Te voy a decir qué es lo que me preocupa a mí to todavía más. Eh, lo, lo están contratando como un change of pace back, eh, como si fuera Antonio Gibson, pero el año pasado vimos. El güey se veía lento, ¿no? Sí. Lo, lo alcanzaban los defensive backs y. Y, y aparte y no, otro tema, no, no imagínate podía, que llegue Jaden Daniels a los commanders, que es muy probable. Que va a correr. Es un coreba que corre bastante. Entonces. Ahí hasta el bajarían sus oportunidades. Entonces, sí, no, para mí. Que el coreba, y también Brian Robinson es un corredor receptor. Que, que ese es Ajá. así como el. No es como si va a tener el 100% de las recepciones de corredores Eckler, porque también Brian Robinson lo usan así. No, de hecho, si me das a escoger entre uno de los dos, yo iría con Brian Robinson. Creo que va a ser el corredor de primera, segunda y de goal line. Y va a recibir algunos pases. Yo creo que Eckler. Ya va, ya va de salida, sí. sí. Este. Ganador del lado de San Francisco, Isaiah Spiller, perdón, sí, de los Chargers, chargers. De este, Isaiah Spiller. Pues por el momento yo yo ni siquiera lo pondría. Una... No, yo Go creo que Edwards. van a a alguien. No, trajeron Go a Gus Edwards. Go. Edwards, Go ¿no? Edwards que lo trajeron. Sí. El número uno del Depth Chart es Isaiah Spiller. Ah, pero no lo han actualizado de eso. Eh, ¿Qué más? Eh, pues con el movimiento de los de Zakuón, pues Filadelfia se fue de André Swift, firma con los Bears. Tres años, 24 millones, trayéndole bueno, más hijita. armas a Kelleb Williams. Pues ahora es Swift, Roshan Johnson, este, Khalil Herbert, ese backfield, ahí están los tres. ¿Cómo ven a Swift? ¿Creen que va a ser el principal? Yo sí creo que va a ser el principal por el baro que se invirtió, son 8 millones al año en promedio, o sea, es uh -huh. buen baro por un corredor. Pero para él yo lo siento bastante neutral de cómo estaba en Filadelfia, o sea, vino de. O sea, creo que para Fantasy, creo que. Va a, dar va a dar menos puntos que lo que dio esta temporada, porque en Filadelfia más... él, él era el principal. Y era una gran ofensiva Y terrestre. aquí creo que a lo mejor no sé si va a tener tanto volumen. Y con un coreback rookie. Sí, yo sí. Lo, lo siento normal. Sigue sin, sin atraerme muchísimo Swift, pero. Yo creo que aquí el que al que más le afecta es a Khalil Herbert. Creo que Roscon Johnson. No lo van a dejar de involucrar tan rápido. Creo que se le vieron buenos flashazos el año pasado. Sí, y para fue tercera ronda, creo, si no me equivoco. Sí, rascón, entonces yo eso, creo que sí. ahí se van a dividir entre estos dos. Lo que me preocupa de Swift es que no es muy bueno para el goal line y, y, pues, con coreback rookie va a estar, sí va a estar más rudo que el año pasado. Yo no creo que pueda repetir lo que logró con los Eagles el año pasado. Uh -huh. Sí, vamos a ver cómo está su precio. Sí. Eh, Joe Mixon, que parecía que le iban a cortar los Bengals, ganadores. Al final no lo cortaron, lo trajeron a los Texans por una séptima ronda y llegó a una extensión con Houston por tres años, 27 millones. Pues, ¿Cómo vemos esto con Mixon? ¿Les gusta? Me o encanta no? mucho. Me encanta con Mixon. Me encanta de Mixon. Creo que le da un nuevo aire a su carrera, en especial en Dynasty. Nos, todos ya creíamos que era sí, un güey que, que estaba, estaba muerto. prácticamente muerto. Le iban a dar un contrato de un año después del corte. Y no, oh, le dan un contrato de tres años. Bastante decente pagado para ser un corredor. Sí. ¿Por qué? Porque el año pasado cerró durísimo. Cerró durísimo fue el corredor 4 Fantasy y ahora se va una buena ofensiva. Sí, una ofensiva que va hacia arriba, ¿no? está ascendiendo y, y aparte el, el año pasado vimos que ese era el pedo de los Texans, no, o sea, tenía una super ofensiva, pero su juego terrestre fue un pedo todo el año. Entre... Pierce no jugó bien, Singletary tuvo sus momentos. A mí no me sí, encanta, pero... a mí no me encanta este pick para los Texans, o sea, creo que les puede jalar un año, pero creo que meterte en un contrato de tres años con Joe Mixon uh -huh. no es lo ideal, yo yo hubiera buscado resolver por el draft o, o algo eh, así. Hay que ¿no? ver los detalles del contrato porque luego estos contratos... Sí, tienen outs todos los años. Ajá, el... Segundo año ya se pueden salir o cosas así. Pero a mí me gusta, yo creo que, que es un buen, es un equipo que tiene mucho varo. Se emprendieron en el offseason los Texans porque contrataron a muchos jugadores. Hicieron sí, un buen offseason y, off y creo que es un equipo que va para arriba. Y, y me gusta Mixon, es claramente un upgrade sobre lo que tenían. Sí, sí, sin duda. ¿No? Sí. Y pues de, del otro lado, que los Bengals contrataron a Zach Moss por 4 millones al año, dos años, ocho totales. Eh, pues otro ganador aquí, ¿no? Zach Moss. Sí, tanto Zach Moss y Chase Brown Chase también Brown. creo que es ganador. Jugó bien, tuvo buenos flashes el año pasado, sí, entra a no. su segundo año, pero Sackmos de ser un corredor, un corredor suplente, y este, un muer, pues, o sea, era un bust y de repente pasó, tuvo, tuvo un buen un año, año el año pasado. Tuvo o sea, buen año y ahora en, en Cincy pues yo creo que va a ser el corredor de mínimo para empezar el año el corredor de primera y segunda. Sí, sí y aparte está más grandote que Chase Brown, ¿no? Porque Chase Brown sí, es más chiquito, es más chiquito no me sorprendería que también a alguien los Bengals. Sí, tampoco sí. no, bueno, pero Hasta hoy sí es un ganador. Por ahora ganador. llega una muy buena ofensiva. Ajá. Eh, Tony Pollard, que era free agent, pues se fue a los Titans después de que se fue Derrick Henry tres años. Pues no entiendo mucho el movimiento porque nah. se veía mucho de Taji Spears y aparte es como el mismo tipo de corredor. Eh, entonces, pues no sé cómo va a estar el split. Pollard, pues no tuvo su mejor año el año pasado. Ustedes, como no lo ven, de la fantasy sí. no. Exacto, con una ofensiva que no va a ser la de los Cowboys, con un coreback que pues tiene sus dudas. ¿Cómo ven esto ustedes? A mí sí, para a mí sí se me hace un perdedor para Fantasy y Polar. La neta, pues como tú dijiste, viene de un año medio a la baja, que no cumplió las expectativas que se le tenían, y nosotros les teníamos unas expectativas perras, man. o sea, de hecho lo vimos en el último capítulo, uh -huh. las proyecciones. Pero sí, baja, su situación empeora, por donde la veas, ¿no? Va a un peor equipo, peor ofensiva, peor línea ofensiva, y, y, y lo mismo que tú, no entiendo los Titans qué, qué necesidad de pagarle. A un corredor cuando güey tienes hoyos por todo el equipo, la neta. Y tienes a Spears, ¿no? Yo creo que aquí el que pierde es Taj Spears, porque todos pensábamos que el titular? Pues, le iban a dar el backfield a este güey. Y pues le contratan a un güey para ser titular enfrente. Tony Pollard, pues, no, no, sé qué tanto pierde, porque pues lo extienden, y aparte, pues yo creo que sí iba a tener gran parte del volumen en, en... en los dos, quiénes les o sea, quién les gustaría draftear. Pero me imagino que Pollard va a estar más caro. Más caro. O sea, sí, prefiero que... a Polar, creo que sí va a ser el, el, el de la mayoría del volumen, pero también quiero ver su precio, porque no estoy dispuesto a, a pagar una locura por, por él. No, no me late tanto la situación, la neta. Pues sí, otro que ganó fuerte es el Devin Singletary, ¿no? Que firmó con los Giants. ¿Te interesa mucho? Pues es lo único sí te gusta que hay. Mucho. O sea, sí, él es ganador porque pues, pues sí, después sacó... O sacó con un flyer por ahí no, no te lo, sea, lo llevas. ¿Qué tarde? crees que, que te gusta más este año Singletary, en los Giants que el año pasado en Houston? No, obviamente no, o sea, baja pero, pero el año pasado de, vimos que jugó bien, que es un jugador que, pues, que, puede, que puede producir y este año tiene todavía menos competencia que el año pasado, entonces Creo que, pues, si, si está en un buen precio, que creo que va a estar en un buen precio, va a estar a final de los drafts, cuando empiece la temporada, pues no, sí, no, 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 no es está no más corredor titular. agarrar un corredor, un corredor titular, ¿no? Sí, sí. Eh, vamos a ver si el equipo también no trae a, nadie sí, sí. Más, a alguien más, pero pues, sí, habrá que ver. Igual bueno, no, no me emociona mucho esa ofensiva de los Giants, la verdad, no sabe ni quién va a ser el coreback. No, pero sí le dieron tres años a Deming Singletary. Sí. Eh, ¿Qué más? Goss Edwards. Pues se van los Chargers por dos años. Pues vamos a ver, porque también se habla de que los Chargers van a traer un corredor en el draft. Yo creo que pues, este equipo hay que esperar a ver después del draft cómo queda el backfield. Pero si todo pues, se queda opciones. igual, creo que le va muy bien, ¿no? Se va una ofensiva sí. que va a correr la bola sin sí, parar, Sí, ¿no? porque se quedan sin receptores. Temes el tema de las lesiones, que también es un jugador que se le ha ido lastimado. Viene regresando de otra lesión importante. Entonces, pues, hay que ver cómo regresa, no, no sí, tiene asegurado no, no le pagaron nada. mucho, mucho varo, no fue una gran inversión. Me gusta uh -huh. la contratación porque ofensiva a Greg Roman y de Harbour y sabes que van a correr y que esa va a ser así la base de su, de su juego, y, y como tú dices, no hay nadie más, ni receptores, uh -huh. o sea, real no hay nadie más en el equipo. Sí. Entonces, hasta hoy, sí me gustaría ver obviamente qué va a pasar en uh -huh. lo que queda Free Agency Draft, pero hasta hoy, pues Ghost Edwards pues, sí. pues sí. debe tener mucho volumen, uh -huh. eso parece. ¿Y qué más ya para terminar con corredores? Pues Antonio Gibson se fue a los Patriots, firma por tres años, pues ahí va a complementar a Ramondre. Pues para Fantasy, pues creo que, Yo creo que se queda igual, ¿no? Sí, lo básicamente mismo, ¿no? lo mismo no más que se estaba... equipo. O sea, no, no, o sea, me gustó la contratación para lo. Me gusta la neta a Gibson, o sea, me gusta sí, la contratación para los para para los Pats. Pero creo que Londres para sabe. Fantasy es una muy mala situación sí, y no, no, no sube su nivel ni, ni tampoco baja gran cosa. Ajá. Muy bien, este déjame saludar a la bandita antes de que pasemos con los receptores, que estuvo largo en los corredores. Sí, fue donde más cosas pasaron. Eh, Diego Jauregui dice, saludos ñeros, Salud. un gusto Salud. verlos de nuevo. Igual. Roger dice, ¿qué dúo prefieren, Lamar Henry o Hertz Barkley? Puta, están buenos los dos. Lamar Henry. Puta, para yo Fantasy yo Hertz, yo Hertz Barkley. Sí. Edgar Gres dice, ojalá manden a Herbert de entrada a Dallas, el más afectado <laughs> sin dudas sí, y no mames qué manera de perder este off season de, de, de Herbert ¿no? este Herbert se va a tener que lanzar los pases a sí mismo como Nelson en los Sims <risa> <risa> este dice ay es que el corazoncito me tapa dice Echen es el polar de este año no caigan caga, no en la mentira amigos <laughs> un corredor que le sobre para mis cowboys <laughs> Pues sí, está, está, sí. está, está rudo. ¿Quién, qué, ¿Qué corredor tiene los Cowboys ahorita? Tienen Rico a, Suave. Rico Daudel. Rico y, Suave. Y, y Duzbon, Duzbon. A Dusbone. A el que draftearon. Van a draftear a alguien, van a, van a traer a... a alguien de medio pelo. Pues yo creo que van a draftear porque ya los Fidgets que quedan. Corredores quedan, ¿no? Para ahí está el J.K. Dobby. El Clyde. El Clyde. <laughs> 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 yo no, a mí no, no, no me preocupa esa posición. La verdad es que. Sí. Por lo menos que puedes juzgar un equipo es por. Por los corredores que tienen. ¿no? De acuerdo. Sí. Vamos con los receptores, señores. Vamos con los receptores. Pues sí pasaron cosas interesantes. Los Chargers mandaron a Keenan Allen a los Bears por una cuarta ronda, ya que pues los Chargers le dijeron que se redujera el suelo y les dijo que ni madres. Se fue a Chicago. Después de tener la mejor temporada de su carrera, me parece, ¿no? Sí. Él es lo que él dice, porque es. Sí tuvo un super año. Se perdió creo que cinco, seis juegos. ¿Cinco, seis y juegos? 1200 mil doscientas yardas. Sí, ¿no? mil, casi mil trescientas sí. yardas y ocho touchdowns. Pues qué buenas armas le están poniendo aquí a Caleb Williams, Keenan Allen, DJ Moore, Trajeona Swift, más los corredores que tienen, Colquemet. Colquemet. Y pues seguramente van a draftear a alguien más Ni para ponerle. Tienen dos picks. Tienen y pues, dos picks en el top cinco. Sí, creo que los Verza haciendo bien las cosas. y. Pues, no, creo que es el nueve. Qué 9, bien para ah, un, 9, 9, 9. A un, core, a un coreback de primer pick llegar ...con estas armas... ...porque cuando lo... ...llegan sí, y, llega, y no hay nadie... No, ...aquí o tienes sea, dos receptores muy capaces... ...llega una situación Caleb... ...que sí. la neta para el primer pick... ...no muchos pueden decir sí, eso... ...sí, sí, de acuerdo... ...no, sin duda... ...creo que... ...muy buen trailer pues, de los... ...de los... ...a Fantasy cómo lo ven... ...yo creo que Keenan Allen si sí pierde aquí... ...yo este, ya, tienes, ...ya estás jugando con un coreback establecido... ...con el que tienes... Y, ...y Moore también... ...perderá un poco... ...no... Si es no que, creo. ...yo creo que sí... ...le va a bajar volumen porque... ...es una máquina de target Keenan Allen... Y. O sea, yeah. hoy lo fue a ver a, King, a Caleb Williams, a su, pro, a su pro de ella se saludaron y la madre. O sea, a sí, mí sí estoy me Estoy atre... sí. Pero yo sí siento que DJ Moore es un jugador mucho más explosivo. Está en su prime. Eso de acuerdo. Este, va a tener más jugadas grandes. Sí. Y va a ser el, 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 el alfa del equipo, yo creo. Yo creo yo creo que ahí está pero el yo talento. yo lo veo tipo, Eso lo entiendo, pero creo que Keenan Allen puede ser el la salida de Caleb de muchas. O sea, pero a mí me la gusta que no porque creo que Corto. su precio va a estar bastante razonable y, sí. y, y tiene sí. mucho upside. O sea, no, entiendo sin, que sin pasa, duda, pasa un coreback sin probarse y todo lo que quieras, pero como dice Aro, el veterano es su... ¿Su seguridad? Su... Sin duda me tiraría un dardo por Keenan Allen. Sin duda me tiraría un dardo por, por, por los DJ dos. Moore. Sí. Me gustan bastante por los dos. Me gusta también Cole Kemet. Aunque los corebacks rookies sabemos que es muy difícil que mantengan un, core, un receptor de más de top 24, ni se a diga panca. dos. El año pasado pasó con CJ Stroud. Sí. Y pues Caleb Williams se supone que es este talento. Entonces creo que este año. el ganador aquí es Caleb, ¿no? Sí, con Caleb entrar primero. a esa situación. Uh -huh. Sí, sin duda. Sí. Este perdedor eh, pues Herbert, ¿no? Aquí... Por donde la veas. Sí. También pierde a Mike Williams. Mike Williams que lo cortaron por temas Salary Cap. Y hablando de Mike Williams, pues firmó por los, con los Jets por un año, trayendo el otro arma ahí a, a la descarada. Ganador la descarada por tres partidos en lo que se lesiona a Mike Williams. O él, o la descarada. <laughs> o la descarada. Sí, también. Entonces, pues sí, ahí... La verdad es que para Mike Williams no me encanta este eh, movimiento. Eh, no le tengo mucha fe. Si sí, de por sí en los Chargers era bastante inconsistente y, y tiene este problema de lesiones, no me, no me gusta mucho. Uplai, este güey se lastima y llega a jugar a MetLife. Sí, sí. no mames, sí. no mames. Prendan sus veladoras. Sí, no, y hay que ver cómo regresa Roger. También. Rogers. Rogers. Aunque le duela Roger. Ajá, la Roger. Este, pero sí, está, está bastante interesante lo que está pasando ahí con los Chargers. Parece que el equipo se quiere dedicar a correr y a correr y, y les vale más. Pues la correr. Sí, menos pero no, way, no sí. tiene ni corredor, no. ni receptor, ni nada. Sí. sí. Ni Entonces, centro, ni no. nada. Eh. Eh, ¿Qué más? Pues Michael Pittman llegó a un acuerdo con los Colts por tres años, 71.5 millones, 46 garantizados. Pues buen movimiento. Buena lanita, de sí. los Colts. Bueno para Richardson, bueno para Michael sí. Pittman, que se queda en, en su casa. Tuvo uh -huh. un gran año el año pasado. Sí. Este, ¿Qué más? Hollywood Brown. Mar Marquise Brown firma un año con los Chiefs, 11 millones. Pues eso está bueno para Mahomes, otra arma más para extender sí, el campo. Yo creo que está muy bueno para Mahomes, está muy bueno para él también. O sea, yo creo que, digo. Obviamente creo que la duda con él es el tema de sus lesiones, que uh -huh. aunque nunca han sido así unas lesiones catastróficas, pero han sido muy recurrentes. Sí, con, con tema de pie siempre. Ajá, a su pie. pie. Eh, pero nunca ha estado en una ofensiva... O sea, tuvo, jugó con Lamar Jackson en, cuando tuvo su mejor año de, de su carrera en el 2019, que fue el año del MVP, y él fue el leading receiver de los Ravens y todo. No, pero fue, él, fue Andrews. No, bueno, de los receptores, digo. Sí pero nunca fue una ofensiva aérea. siempre sí. siempre están ofensivas o que corren mucho y luego se llegó a Arizona, Arizona. y en y Arizona Kyler se tuvo lastimó. su primer año de Arizona no le fue nada mal no eh, fue bastante relevante para Fantasy yo creo que si está sano pues, sí puede ser un receptor top 24 sin pedos yo también, yo creo que sí, claramente era el, el, el tendón de Aquiles de los Chiefs el año pasado, los receptores, ¿no? Entonces, obviamente sobre Marqués Valdés candín creo que es un gran upgrade. Sobre Caderio, sí. Y sí, sobre sí. Caderio sigue en el equipo, pero es un upgrade para la, sí, para la posición en general. ¿Eh? Sigue sí, en el equipo. Sí, porque pues, <laughs> sigue en su contrato de rookie el güey. Entonces sí, creo que es, es ganador. Tomó menos varo para irse a Kansas que otras ofertas que tenía porque quiere apostar por él mismo, firmar por un año, subir su valor y el año que entra que le pague a alguien más. Entonces creo que es bueno. Sí, aparte parece que en Arizona se van a van a draftear al Marvin Harrison Jr. Entonces sí tiene el pie. Si sí, no se tradean, ¿por qué me late que se van a? ¿Tú crees ya? que le pegue esto a a Rashid Rice de alguna manera? O sea, sí, porque pues obviamente es un arma más, pero hoy, como veo las cosas hasta hoy, porque creo que todavía van a cambiar, yo creo que Kansas va a seguir drafteando un receptor o en la primera o en la segunda. Pero hasta hoy yo sí sigo pensando que es la tercera opción por aire de Kansas. Es después de, avutar, es para tercera, mí hasta ¿no? hoy sí, o sea, porque está Kelsey, luego está Rashi Rice uh -huh. en volumen sí. y, y después está, está él. Ya veremos, no sé, veremos cómo se cambia la ofensiva. Yo, yo creo que son jugadores con roles bastante diferentes. Creo que Kansas ha tenido que jugar mucho más el campo corto últimamente porque le juegan con dos safeties a Mahomes todos los partidos. Así es. Y por eso ha sido tan exitoso Rashid Rice y ha sido tan exitoso este Kelsey. Creo que se complementan más que robarse el volumen. Entonces a mí no me, no me da nada de miedo para Rashid Rice. No, yo creo que Rashid Rice se queda muy neutral, que es más o menos como acabó el año pasado. Digo. Pensando que la ofensiva va a mejorar un poquito con, con más armas y que, y que entra su segundo año en el sistema, creo que puede tener un buen año Rashid Rice. Pero creo que los dos... O sea, él se mantiene un poquito y, y Marquis Brown para mí sí es un ganador. Dime algo. Eh, después del año inconsistente que tuvo Kelsey el año pasado, ¿no crees que ahora sí empecemos a ver poco a poco que se vaya yendo a la baja? Pues puede ser. Digo, le están pegando los años ya. ¿Ya cuánto tiene? ¿34 o 35? Creo ¿no? que va a entrar a la temporada de 34. Eh, pues sí, ya le están pegando los años. Kansas firmó a Irv Smith, que digo, no 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 es para suplirlo, pero es para traer ahí un poquito más de profundidad como tercer Tyrant. Y, y pues sí, ya es un ya, ya se va a empezar a convertir en una necesidad de empezar a buscar un, un sustituto para Kelsey. Sí. Eh, pues hablando, de jugadores, que estos sí se fueron por la lana, hasta él lo confirmó Calvin Ridley, firma con los Titans, cuatro años, 92 millones 50 garantizados. ¿Tú hubieras hecho otra cosa, señor Estadística? No. Pues no. <laughs> ¿Qué, qué barote le dieron. Sí, la, la le dieron. No, no, mames. Y pues ahora llega una situación donde está DeAndre Hopkins. Creo que no es la mejor situación para él para temas de fantasy. Porque Levis? aparte está Will Levis de Coreback. Al no, que sí entiérrenme, lo nuevo. Ponle, ponle un pinche funeral es a Burks Este vato sí. Ya valió. Qué bosta este güey. Lo que dieron. O sea por vos. de un AJ Brown que no le quisieron pagar y le acaban pagando a Calvin Ridley lo dos mismo, años después. O sea, lo no mismo, mames. sí, no mames. Sí, no muchos errores de este equipo, la verdad. Eh, no me gusta para Hopkins, no me gusta para Calvin Ridley. Eh, yo creo que aquí el ganador es Will Levis, ¿no? Sí, Porque sí, se no ve verdad. que el equipo si sí quiere darle la oportunidad le traen a Pollard le traen a Ridley a Ridley y Hopkins Hopkins entonces, no está tan malo con pues no sí tuvo sus malos. flashazos Will Levis el año pasado entonces creo que pues, pues habrá que esperar el equipo ver. no que, que tiene un nuevo régimen aparte hay que hay que Ajá. decirlo no no es el mismo régimen que tenía tantos años de Bra Bravel pues creo que sí hacen un buen trabajo en darle armas a su coreback prospecto a ver qué tiene ahí no sí eh, hubo dos trades. Y, y, y también perdedor aquí Trevor Lawrence, ¿no? Sí, pierde sí. A, a, a su arma más explosiva. Sí, a Trevor, hablando de Trevor, nomás trajeron a Gabe Davis, el ex Bills. Se fue a los Jaguars, pero creo que sí es un downgrade sí. de lo que es Calvin Ridley. Y hablando de los trades, hubo dos trades de receptores. Los Steelers mandaron a Dionte Johnson y una séptima ronda a Carolina por el cornerback Donte Jackson y una sexta ronda. Pues, ¿cómo ven esto? Creo que para Fantasy pues con las opciones que tenía Bryce Young creo que es bueno Donte bueno Jones puede sí. en, en ligas no bueno para PPR, Dionte, bueno para Bryce Young sí. creo que puede, puede jalar debe pues tener sí. volumen pues sí vimos el año pasado que Adam Thielen que, su, que era un receptor parecido a Dionte, pero peor digamos peor por lo por los años no Ajá. a lo mejor este ha tenido una mejor carrera Thielen que Dionte, pero yo creo que hoy en día es peor y, y se vio bastante bien al principio del año Thielen, este sí. Thielen. entonces ¿Sí? Sí. Thielen en Carolina sí, sí creo que sí entonces, creo que creo que Dionte sí puede jalar. Este. Eh, PPR es una máquina. No puede estar si peor que con Kenny Pickett. Entonces, pues sí, creo que es Ajá. un upgrade para los dos. Sí. Y el otro trade, los Broncos mandaron a Jerry Judy a Cleveland por una quinta y sexta ronda en 2024. Y los Browns le dieron un contrato de tres años, valor máximo de 58 millones, 41 millones garantizados a Jerry Judy. Este sí no lo entendí. Creo que sobrepagaron demasiado los Browns para lo que ha sido. No mames, qué pinche bostazo, ¿no? ¿eh? La verdad. Pues sí, un jugador que no se ha podido mantener sano en ninguna de las temporadas de su carrera, creo que solo una. Uh -huh. Este, y ni completa, eh, que era un gran prospecto y nunca ha terminado de. Me gustó de mucho el trade, no me gustó nada el contrato. El contrato para o nada. O el trade dije, pues mira, pagar una quinta ronda para. Darte el Flyer fue tal en tu primera ronda, a ver si cambiando Ahora, de situación, pero pagarle así un güey que no lo de... nada. De Russell a de Sean. O sea, los dos corebacks que trajeron... <laughs> que tradearon el, el mismo año ah. por un chingo de picks y... Entonces, híjole, es, es un no pinche volado. O sea, yo creo que el ganador aquí es él, güey, porque... ¿Quién? ¿De Sean Watson? No, el Judy, güey, porque pues cobró sí, cinco, 41 sea, millones, millones, claro, Su cuenta de banco, es el ganador. Sí, pero, sí, pero, pero en Fantasy, fantasy no, no es un ganador. Nah, no, porque es está Mari Cooper. Tradearon el año pasado por el el Ayamur, Está en Yoku, Entonces, es como el tercer cuarto güey de, de lo no efectivo se ve bien sí Foreman también lo contrataron ¿no? Ah, ah. entonces no es como en en Denver que era el 1 2, aquí es el 3 4 5. Sí. Pues, pues sí, sí, este en una de esas puede llegar a jalar. Todo, yo creo que mucho va a depender. Yo, yo no mames, esa yo no me la compro. No, sí, o sea, sí, si en sí, Denver no rudo. lo hizo aquí. No, no, sí. Pues en Denver tampoco está en una gran situación. ¿no? No, mira, a... puede que el cambio de escenario le, le sea positivo, sí, pero, pero... si sí pagar así, así por un jugador que. Wey, yo no Ahora, si, nada. si pagaron así, es que le van a aventar la pelota, ¿no? Sí. Eso pues sí. es evidente, ¿no? Entonces, pues yo creo que pues ahí. Eh, tienen pues la que oportunidad. Hay muchas bocas que no pues. O sea, el Aichamur también pagan una segunda o tercera ronda ah, por ah, él. Ah, eh, a Mari Cooper le pagan un barote. O sea, está en Joku que viene de un super sin duda, año. Sin duda. O sea, hay sí, muchos. Sí. Sin duda, pero pues sí, yo creo que sí le reviven un poco la carrera ah, sí, de esta manera. Pues, sí. pues muy bien, pues con eso creo que le damos. Pasaron un... muchísimas cosas más, pero pues eso pues es como sí, lo sí más importante. Sí, me gustaría imposible. hablar de que dijeron de Dionte Foreman, ¿no? Que llega, llega a Cleveland, donde solo está Ford. Y pues bien. Chop sigue. Y Decía Chop, que pero... Lo cortaban. Chop, Chop le... ¿A quién le iban a cortar? A Chop, güey. Chop, no, Chop tuvo dos cirugías de rodilla, no una, dos. Primero le arreglaron el ACL, luego el MCL. Entonces se ve difícil que vaya a empezar la temporada. Entonces todo pinta que pues, hasta ahorita Foreman es, es el que va a recibir el volumen. ¿no? Yo no estaría tan seguro. Yo creo que Ford, Ford. Ford ya ha estado ahí, es su tercer año. Y Foreman... Diferente pues, de perfil. Que ¿no? ha hecho Foreman también. Pues, sí. Tuvo un buen año, ¿no? En, el año pasado no jugó nada mal en Chicago. Estuvo y Carolina jugó cabrón. Sí, sí, sí. Pues sí, va a estar interesante qué pasa en el backfield. Muy bien, pues con esto terminamos con los jugadores relevantes para Fantasy y los cambios que hubieron en el free agency. Sí. Antes de faltó, despedirnos, faltó decir este que, que los Jets contrataron a este línea ofensivo de, a Tyron, de, de Smith. A Tyron Smith, a que que muy buena contratación, es una buena contratación para que le ayuda mucho a porque si estás a no, Hall y, a, top y, a, 3 y a, en la liga y a la descarada, sí. ¿no? creo que eso es importante y pues no no, no sé si se les ocurre algún otro liniero o algo así que pueda ayudar a algún jugador de fantasy. No en especial, pues no creo que no. Muy bien. Muy bien, pues básicamente con esto terminamos. No, 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 ah, no, sí, va, faltan no, no, no. los equipos. Vamos a hablar de los equipos, ¿no? Más, ¿qué equipos creemos nosotros que ganaron y perdieron este Free Agency? Digo, la, la estadística siempre dice que los equipos que más le mueven el Free Agency son sí, los no más no jodidos. Decir, ¿no? sí, 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 sí. Pero Solitará bueno, para dinero, oh, y también. Ser, bueno. O sea, los equipos que más movimientos hacen en free agency es porque tienen mucho varo, porque no tienen muy buenos jugadores a los que les tienen que pagar mucho y porque sí, sí. Pues son malos, ¿no? Generalmente. El cual no sucede. es el caso de nuestro primer <laughs> perdedor, que son los Chargers, cabrón. Este equipo sí me preocupa, cabrón. La, la ofensiva está totalmente desmantelada. Totalmente. No hay nada. No hay nada. La defensiva, pues tienen ahí dos, tres piezas interesantes, pero... Ha sido una defensiva de mierda los últimos años. Tampoco mm. se le ve mucho, ¿no? Entonces yo, yo creo que... O sea, o sea lo, lo que, que Harbour... sí hicieron muy bien es traer a Harbour, creo. Pues o sea, sí. Se me hace una buena contratación. Pero están armando el equipo de cero porque no tienen ni dinero ni, a mí no, ni gran no, cantidad de mierda. A, a mí me gustó la contratación de Harbaugh hasta que contrató a Greg Roman como coordinador ofensivo. Y puta, es, es regresar al pasado, ¿no? Creo que ya este tipo de ofensiva de primero por tierra es algo que en la NFL ya pues no 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 es lo que ha ganado. No es lo de hoy. Pues no es lo que ha ganado en los últimos Super Bowls, ¿no? Pero pues bueno, eh, no sé. Yo sí estoy preocupado por este equipo. Creo que dejan a Herbert colgando. Sus mejores receptores son Joshua Palmer que y el camión de la basura. Y El de camión de la basura que también son un par de grandes ganadores este. Este free agency, pues a Quinton Johnson le dan otra oportunidad y Palmer, pues ya sabemos que es bueno, pero puta. A ver si no adaptan receptor al Seguramente que... deberían. Pues, ¿no? están, están como que obligados, güey, sí. uh -huh. Pero pues también es posible que se echen para atrás, ¿no? Yo creo que es claro. lo que más les conviene, sí. 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 Luego tenemos a los vacas las taqueritas. Que, que, muy este machito el Jerry Jones fue a decir que ellos iban all in este, este pues, off season. No y pues no, güey. porque. Por más qué? Etajero, creo que Eric Hendricks. <laughs> ha sido el único jugador que ha contratado a otro y, equipo. No, y Eric Hendricks y firmaron al Long Snapper. Ah. Ah, long snapper. <laughs> Pero sí, fueron el último equipo en, en contratar un jugador de toda la liga. Y pues sí, y nada. Ni Pablo ni para el otro. Sí. A, per, ¿A quién perdieron? Eso es importante. Los perdieron a Pollard, a ya lo cortaron. Van Der se retira. Eh, Tyrone eh. Smith. Este. Tyler Vadas. Tyler Vadas, Este. Va, uno que firmó Miami, un liniero defensivo. Stephon Gilmore, ¿no? ¿También se les fue? No. No, Gilmore ahí sigue. Pero no, pues sí, sí perdieron piezas. Gilmore, según yo, sí es free agent, ese güey. Sí, puede ser, ¿no? Creo, creo que. que sí es free agent, pero no ha firmado con nadie. Sí, sí, sí. Pues sí. Pues sí. Pues sí dice Roger que ahí está el Zik para los Cowboys. <laughs> pues sí, así, güey, para como están las cosas y las opciones que hay en una de esas regresa. Pero pues sí, diciendo que está no lean y que este es su año, pues no pinta. Mucho que así vaya a ser. Sí, otro equipo que, pues, mínimo hasta hoy es un claro perdedor para ¿Sí? mí, pues, sí. los Vikings, ¿no? O sea, obviamente. Ah, Minnesota sí, Minnesota. sí, sin duda. Minnesota, pues, estaba ahí como en el, en el limbo de, de que no poder dar el siguiente paso y lo intentó muchos años con Kirk, pero bueno, perderlo. Ahora. No, eh, también eh, perdieron a Daniel Hunter. ¿A Daniel Hunter? A Daniel Hunter que se fue. Sí, perdieron a KJ Osborne. Trajeron a Aaron Jones. Trajeron a Sam Darnold de coreback. O sea, ahorita su coreback es Sam Darnold. Puta, güey. Si ese güey es tu titular. Vete a dormir. Holy shit, sí. sí. Sí, sí, ¿Quién más es perdedor? Pues Los broncas. Sí, los, los troncos, troncos sí, ¿cómo? No, tú pues sí. ¿No crees que Buffalo? Que perdió pues toda jugadores. la defensiva. Soltaron un chingo jugador, sí. Soltaron a Poller, a Tredibius White, a Micah Hyde, a. a, a bueno, Micah Hyde no estoy seguro. A su centro. A Mitch Moore, sí. Perdieron a muchos jugadores. Me gustó la contratación de Curtis Samuels. Curtis Samuel. Samuel está me, me gustó que trajeron a Mike Edwards para suplir a Poyer. Creo que es, es buen reemplazo por un año. Pero digo, un equipo que tiene a Josh Allen siempre va a estar ahí en la pelea. ¿no? Uh -huh. Sí, pero, pero bueno. Pero sí, no. ya se les empiezan a venir decisiones complicadas a los, a los Bills. Ya se vio este offseason. Uh -huh. Y de ganadores como equipos. Pues creo que Houston hizo bien las sí, cosas. los equipos culeros. Pero menos Houston. Aparte de Mixon, pues trajeron a Daniel Hunter dos años, 49 millones. Jeff Okuda, Mike Ford, así no es Entonces, y al Ponter ex-chief Tommy Townsend. Entonces, creo que han ido armando el equipo bien. Tienen todavía picks este año y pues es un equipo que. Va para arriba. Va para arriba. Firmado, no, no, creo que volvieron a firmar Noah Brown. Sí, se quedó sí. Noah Brown. Sí, la neta, muy buena off-season de los... Y la la Schultz, defensiva ¿no? de los Texans también lo va a estar perra. Le una extensión de tres años. Con el Will Anderson y Daniel Hunter del otro lado. Nico y Cochados por... Ah, no, dije Armstrong, Armstrong, pero él se fue. Perdón, me equivoqué. Y Sí, no, y tienen un chingo de picks otra vez. Sí. Un chingo de picks, tiene a Will Anderson. Sí, no, bien sí. Los, los Texans. Ah, no, perdón, me equivoqué. No tienen un chingo de picks. Ah, no, trailiaron picks se los dieron ah, pasado. Sí, Arizona. Perdón, sí, Arizona sí. es el que tiene un chingo de picks. Eh, Chicago, pues ah, ya hablamos mucho de, de ya hablamos tendido de los, de los Bears, pero, pero también pues trajeron obsesión. jugadores defensivos, ¿no? Interesantes. Ahorita ¿A dónde se fue Armstead? Armstead, a los Armstead? A Showers. los Jawers. Los Bears pues al safety Kevin Bayard, que él traía bueno, por ellos los peor, dos Eagles, pues, más aparte de lo que trajeron, porque mantuvieron al cornerback, este, ¿cómo se llama? el que le habían puesto el franchise tag. A Johnson, le dieron un contrato grande, entonces pues, lo más Y es un equipo que se empezaba a ver, a ver bastante bien a la defensiva, ¿no? Uh -huh. Sí, se empezaba a ver mejor a la defensiva y, y pues con Caleb Williams y Keenan Allen y DJ Moore y Swift están armándolo bien. Sí, cuatro años, 76 millones le dieron Y a aparte Jay es una, una división que pues cualquiera se lo puede llevar. O sea, están Pues Minnesota hace pero, podridón, pero pues. Detroit. Detroit, Detroit Green, y Chicago son. <laughs> imagínate un mundo donde Detroit y Chicago son las potencias de ¿no? <laughs> este pues Washington ¿qué opinas? Este no me convence que no, no Washington pues para comandaban andaban a mí creo que o sea, sí, sí creo que sí mejoraron el roster y, contrataron jugadores a lo pendejo creo que 15 jugadores en el, sí, el offseason se trajeron a Kellen Farrell a Jeremy Chin Tyler Beadas Nick Allegretti Jamison Crowder Bobby Wagner Frankie Lugo, pues, Austin Eckler. Que perdió una cortisol sí o sea creo que sí mejora su roster un poco del año pasado pero tampoco es como si dan inspiran mucho miedo los la jets meta. sí se armaron yo creo los jets hicieron un buen offseason eh, pues trajeron a tyron smith es, ya con eso ya con eso ya con eso yo creo que mike es, williams otra arma ¿No? a par, ma, a más sí, sí, Javon Kinlo Javon Kinlo taylor sí. Solomon sí. Thomas qué upgrade tyron Taylor. Miedo. <laughs> Qué miedo. Tyro <laughs> Taylor en vez, de, en vez de Zach Wilson. Es un gran upgrade, sí, perdón. Sí, sí, sí. <laughs> ganadores. Atlanta, ya hablamos mucho de ellos, pero sí, sí. Atlanta ganaron sí. Bastante, eh, ganaron bastante. Y yo creo que digo, este se me coló en los ganadores, pero no, es parte de los perdedores. Yo creo que los Patriots son grandes perdedores este No hicieron nada. No. No hicieron nada. Tiene, el, Rayor, KJ tiene el pick 3 para agarrar un coreback. Y no hicieron nada. Sí, es cierto. No aprovecharon la oportunidad de cambiar de régimen y cambiar de coreback y todo. sea un par de armas mediocres para el coreback. Así lo hicieron Jalen Riker y KJ No, eso no es mediocre, perdón. El KJ fueron le hicieron. A Kendrick Bourne le cortaron a Devante Parker, que acabó en Filadelfia. Kendrick Bourne le dio una extensión. Juju smith suster su mejor arma es Hunter Henry para, para ah, que Ah, extensión también. Para que eh, el que aterrice en New England. Entonces, Dicen que estuvieron bien activos tratando de aterrizar. Algun, están peleándose por el Calvin Ridley duro y, y no pudieron aterrizar. No. Hollywood Brown lo querían. Yo creo que en el draft, no con el primer pick, porque se van a ir por coreback, pero vamos a ver. Pues sí, un par de receptores caerles a esos güeyes. Sí. Sí. Pues Muy bien. bien. Pues eso es todo. Antes de despino, no sé si tengas algo ahí más de la banda. Este, dice Carlos Reynolds. Kale Williams y Keenan Allen la van a romper durante todas las cuatro semanas que dure Keenan Allen. Pues sí, el mismo chiste que te echaste tú. Mis bills ya cortaron hasta el aguador y si siguen y siguen <laughs> arriba del salary cap, dice Carlos. Edgar Grez dice: Neighbors en el 5 para los Chargers. Sería sí, puede ser. Una gran opción, yo creo y que para sí. para Fantasy si eso ser. estaría precioso. Sí. Estamos a una lesión más y Josh Allen va a tener que jugar también de linebacker. Sí. Y el Ángel de la Puente dice ganador casi 50. Ya tiene nuevo coreback titular. El sin cejas se, el le sin caca, quita, sí, se Le bien. quita el jale al Popuri, dice. <laughs> me encantó que cayó de vaco planeta el Sincejas. El astronauta Oye, la Decían que saca Wilson, güey. No mames. <laughs> eh, 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 los pads se van a echar para atrás, dice Dergres. No creo. No creo, yo creo que se iban para no atrás. No deberían, pero pues ya veremos qué pasa. ¿Van a acabar agarrando al Drake May? A, mí no a mí no me no Me, me acaba de convencer. No, a mí tampoco. Pues muy bien, pues qué gusto estar de regreso con todos ustedes. Les agradecemos a todos los que se conectaron, a los que nos estén escuchando unos días después. Y pues ya estamos de regreso, por acá anda, nos estaremos viendo. Y sí, la próxima semana vamos a hablar de Dynasty. De Dynasty y, y mucha de... gente me ha estado preguntando en Instagram que, qué pedo con las Ligas Fantañeras. Todavía está muy pronto. Ah, falta mucho. Ya, ya, ya recibirán más informes más adelante, no pero bueno, bueno está está pendientes. Porque... Exacto, por ahí de agosto. Julio, no, porque... No vamos a poder pelar mucho. <laughs> sí. Pero bueno, pues les mandamos un abrazo. Saludos a todos. Nos vemos Gracias pronto. por escucharnos. Cuídense. Cuídense.